Las iglesias juegan un rol fundamental en la prevención de la violencia intrafamiliar, pero no es suficiente, por lo que se deben aplicar acciones de manera articulada con los diferentes sectores para la prevención o erradicación de esta problemática, dijo el pastor Norman Marenco. Y digo la iglesia, en este caso la iglesia evangélica, ¿verdad? Hay trabajos que se desarrollan a nivel local, hay trabajos que se desarrollan a nivel individual, y podemos reconocer el trabajo de la iglesia local a través de un pastorado comunitario. Es decir, el pastor se identifica con su comunidad y él valora las situaciones y las circunstancias que están viviendo las familias de su sector, de su territorio, y implementan lo que se llama la consejería ministerial. Aún hay denominaciones e instituciones que tienen departamentos de psicología en donde están atendiendo, pero eso ya lo hacen a un nivel institucional. Es decir, los pastores en sus distritos organizados atienden a la comunidad y los remiten a las clínicas de psicología, de atención social. A nivel gremial, diríamos como allá en el Consejo Nacional de Pastores y en otras asociaciones pastorales, también se desarrolla ese tipo de trabajo, considerando de que los miembros de las iglesias pues son ciudadanos de la comunidad. Y no estamos exentos, o sea, como iglesia no está exenta. Hay tantas, diríamos, circunstancias que deprimen, hay adversidades que se presentan. Marenco también recomendó a las familias a reflexionar para evitar esa descomposición social que reina en la actualidad. Estamos concluyendo la Semana Santa, que tradicionalmente se le llama así, ¿verdad? O Semana Mayor. Pero en vez de entrar a un tiempo de reflexión, a un tiempo de acercamiento al Dios que dio su vida por todos nosotros, la gente se desenfrena. Y ahí está el licor, ahí están las diferentes expresiones de la droga. ¿Y eso qué hace? Eso descompone la relación. ¿Por qué? Porque hay gente que invierte mal. Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir contabilizan en lo que va de estos meses alrededor de unos 19 femicidios y una por confirmar. Noticias 12, Darlene Téllez.